Se oye bien, ¿va? Usted me dice cuando empiece. Oye, ya está listo. Ok. Muy buenos días. Otra vez estamos aquí. Gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de empezar un nuevo día. Y digo esto porque cada vez que nos levantamos, yo puedo considerar que somos, Dios ha hecho un milagro sobre mi vida. Y sobre la vida de ustedes que nos oyen a través de este medio. La importancia del día de hoy a través de su programa y el Ministerio Palabra de Vida y Esperanza es que siempre nosotros estamos preocupados para informarle a usted y llevarle un mensaje de amor para usted y su amada familia. Su amigo Fidel Chagala. Hoy, en esta mañana, hemos preparado un tema bien hermoso. Pero antes de eso, vamos a cantar un canto. Y este canto se llama Cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, huyo de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbio, hasta el puerto de salud, guía mi embarcación. Otro sitio no lo hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi, creo hallar en ti, Señor. En las olas del turbio. Vengo lleno de temor, guía tú mi embarcación. Cristo, encuentro en todo en ti, y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me da. Al enfermo da salud. Y adás al que no ve, con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Tenemos otro canto que a través desde niño lo he cantado
Y este canto se llama El amor. El amor es algo expresivo que ha llevado a través de los tiempos y de las generaciones. Cuando Dios hizo su creación, siempre se fijó en el amor de su creación. Y dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que nos parecemos a Él cuando nosotros amamos como Él quiere que amemos. Y este canto habla de sobre un címbalo, habla sobre algo de un instrumento que a veces cuando lo tocamos no tiene sentido y como que no tiene resonancia y así es a veces nuestra expresión para con las gentes, no tenemos sentido lo que expresamos. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma. Jesús, dulce calma, oh Dios de amor, oh Dios de amor, tan solo eres tú, el Dios de amor. Thank you.
quiero decir que a veces en nuestros cantos hay una expresión de amor por lo cual existe una búsqueda siempre en refugiarnos a través de los cantos y puede llenar a nuestra vida y darnos paz para entrar en una reconciliación también con Dios. En mi experiencia, Dios me ha dado la oportunidad de poder cantar de niño y es algo hermoso y Dios nos ha dado la oportunidad de grabar ya 8 discos. 2 están a la venta, que es Pacto de Bendición volumen 1 y volumen 2. Y quisiera decirte, amigo, que me escuchas, que cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos que pensar en una entrega total. Hay una pregunta que a veces la gente únicamente hace las cosas por casualidad. Pero con Dios no hay casualidad, con Dios hay certeza y debe haber seguridad para seguirlo a Él. Hoy en esta mañana te quiero informar que el tema que vamos a tocar se llama La ida al cielo, porque desde el año 1843 y 1844 hubo un hombre que se llamaba Guillermo William. Y este hombre esperaba a Jesús en esas fechas, junto con un aliado, con una mujer que se llamaba Elena Golden de Guay. Y pues comenzaron a tener su grupo, su iglesia en aquel tiempo, en el año 1843 a 44, y le dijeron a sus feligreses que tenían que vender sus propiedades y todo. Y creyeron en este hombre y fue triste porque Jesús no vino a la tierra. La Biblia nos enseña que ni Jesús sabe la hora cuando el Padre lo va a mandar a esta tierra por segunda vez a reinar. Y a veces nosotros tomamos la libertad de decir, Jesús ya viene. Antes que venciera el año 2000, hubo un hombre que también se llamó David y hizo mucha publicidad a través de la radio y la televisión y dijo, ya Cristo viene. El fin del mundo. Y yo te quiero decir que el hombre se equivoca. Desde hace 172 años, mucha gente, como no estudia, ha vivido con la creencia de que todos los que se mueren se van al cielo. Sí. Y la Biblia nos dice claramente que nadie subió al cielo, que el único que subió al cielo es el que descendió del cielo, que es Jesús. Nosotros, al ser creación de Dios, como seres terrenales, que fue el primer hombre, Adán, formado del polvo de la tierra, vamos otra vez a visitar la tierra y ahí estaremos durmiendo hasta que venga Jesús por segunda vez, seremos levantados. Esa es la palabra que al sonar de la trompeta y con voz de mando, los muertos saldrán para recibir al Rey. Y ese tema lo he elaborado y lo hemos estudiado por años, y ha sido una grande bendición para poder aprender y enseñar a otros que los hombres ponen fechas porque Cristo viene, pero se han equivocado. Guillermo William Miller fue lo que dijo en el año 1843 y 1844. Y ellos dijeron que como no vino, que Jesús había pasado al lugar santo para estar en el lugar santísimo. Otro error más. Y por eso el Ministerio Palabra de Vida y Esperanza está preocupado en llevar a usted
un mensaje de amor, porque queremos que usted como oyente y como iglesia sepa que los hombres se han equivocado y han dicho disparates, cosa que no está aprobado por las Sagradas Escrituras. Ese hermoso libro que ha guiado a las generaciones, ese hermoso libro que ha guiado arquitectónicamente, poéticamente, historialmente y también proféticamente. Ese gran libro que merece toda honra y toda gloria porque fue inspiración divina de Dios. Y cuando nosotros nos metemos a estudiar la palabra nos enseña, nos dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas tendréis la vida eterna. No está hablando de ningún credo, ninguna religión. Está hablando de que si tú eres un estudiante de la palabra, vas a encontrar la verdad. Tu salvación pertenece a tu esfuerzo de tu estudio. Tu salvación pertenece a la voluntad de que te informes y veas la realidad que estamos viviendo. ¿Cuándo fue que pasó esta forma de expresión que dijo este hombre, Guillermo William Miller, que vendría Jesús en el año de 1843, un 22 de octubre? Ahora, fecha que no fue real y fecha que hasta de aquel tiempo, desde 1843 a la fecha, han salido muchas personas diciendo que Cristo viene ya y se han equivocado. Este es un juicio investigador a través de la lectura. Y yo te quiero invitar que veas el libro de Juan 14. En el libro de San Juan, capítulo 14, vamos a estudiar hoy, esta mañana, y vamos a analizar lo que dice la Santa Palabra, inspirada divinamente por Dios a hombres que se esforzaron y siguieron su voluntad de su amor en poder servirle y agradarle. En San Juan 14, capítulo 1, dice claramente, y vamos a la lectura, y lo voy a leer para que nosotros nos enteramos y entendamos y comprendamos y cómo se tiene que se expresa la palabra. Y es una expresión de un verso bien analítico y comprensivo y hermoso, porque dice de la siguiente manera. Vamos a analizar el texto. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí empezamos la historia de la narración. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa casa, hermanos, se refería al templo de Jerusalén que estaba en aquel tiempo cuando estaba Jesús hablando en la tierra. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, la expresión de la palabra dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde estaba Jesús en ese tiempo, en ese momento? Estaba en la tierra y estaba refiriéndose que volvería a la tierra también. Ahora, le hace una pregunta a los galileos y a los tiempos hermanos que estaban en ese tiempo. Dice, le hace una pregunta, dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? O le dice, ya ustedes ya aprendieron y saben que tengo que ir a mi Padre, pero voy a regresar. Y le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nada viene al Padre si no es por mí. Esta parte de la expresión, mucha gente lo ha tomado y como lo tomó este hombre, y decía que en la casa de su padre había muchas moradas. No está refiriendo a la casa donde habita nuestro Padre Celestial. Se estaba refiriendo a la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando tú te metes con Dios, eres una morada donde habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Biblia habla que la casa somos nosotros. ¿Quiénes conforman la casa? Nosotros. Tú tienes tu casa, tienes tus hijos, ¿sí? Y tú haces un trabajo para con tu casa, ¿sí? Y tú eres una morada de Dios. Y esa morada habita Dios en tu corazón y es tu forma de expresión de cuando tú y yo hacemos que la palabra sea verdad, simplemente será siempre verdad y seguirá siendo verdad cuando nosotros la expresamos correctamente. Así que a través de los años, este hombre llevó gran resonancia y te voy a decir tristemente que aún hermanos cristianos y pastores están diciendo que se van al cielo. ¿Por qué? Porque tal vez no se han enterado y no han estudiado la historia de quién fue el que dijo esta gran mentira. Y lo vuelvo a recalcar, este hombre se llamaba Guillermo William Miller. ¿Sí? Y te puedo hablar de otros credos más, de un tal Carlos Town Russell también que dijo lo mismo, que vendría Jesús en el año 76, y se equivocaron 16 veces. Ha habido muchos hombres que se han imaginado y piensan que ya ellos tienen y hablan con Dios y creen decir la verdad, pero se han equivocado. Ahora, si tú me preguntas qué se basaron ellos se basaron en el libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 8, verso 14. Ese fue fue nada más un texto que agarraron como base sobre los 1,200 días, 1,260 días. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. No está hablando, cree en ciertas personas que van a salir en el futuro, ¿verdad? No. Si una persona cree en Dios, se mete a estudiar la palabra y a escudriñar las palabras, ¿verdad? Porque en ella os parece que tendréis la vida eterna. No está hablando de razones sociales, está hablando de la palabra. Cuando dice en ella os parece tendréis la vida eterna, es que después de que tú te enteras y estudias, tú tienes la forma de decidir si quieres creer en Dios o simplemente lo tomaste como una información nada más y ahí quedó. Con eso yo te quiero decir que creemos en un Dios de amor y de misericordia y no te forza, no es un Dios opresor. De ti está en tus manos y en tu corazón tomar la decisión de tu salvación basada en su santa palabra. En el libro de Proverbios, dice así, tú has ensalzado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre, Guillermo William Miller, que quedó enlazado y preso con la palabra de sus labios? ¿Por qué?
Porque era un hombre temporal y se equivocó, ¿verdad? Ahora, dice la misma expresión de Proverbios capítulo 6, y sigue hablando y dice claramente, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Cuando nosotros no estudiamos, a veces caemos en la mentira de una persona y le creemos y seguimos sus pasos. Simplemente porque dice que ama a Dios y ama a Cristo. Y no es el todo, sino tú tienes que mirar y estudiar tu propia salvación, que es a través de la lectura. Porque es, el texto dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tendréis la vida eterna. Ve, hay otra advertencia, dice, ve y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos. O sea, no te duermas para agarrar tu salvación. Ni a los párpados adormecimiento, dice. Y te da un ejemplo como el ave, como un ave que vuela y dice, escápate como la gacela de la mano del cazador. Tú como creyente, a veces has sido cazado a través de cierta ideología de hombre, mandamiento de hombre, profecía de hombre, y has caído ahí. Y crees en lo que el hombre dijo, pero no lo que está diciendo Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros no estudiamos. Y a veces el pueblo de Dios está así porque no estudia. Y sigue diciendo, y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, que el cazador está armando lazos para atrapar a la gente con la mentira de su pensamiento, ¿sí? Y te tiene amarrado. Y a lo mejor tú defiendes la posesión de un hombre, de su ideología, y la defiende a capa y espada. Pero desgraciadamente, a veces caemos en los lazos de el mentiroso. Ese es un texto de análisis que yo quiero que tú lo veas en el libro de Proverbios capítulo 2 al 6. Porque estoy interesado que tú te enteres en esto, porque el Ministerio Palabra de Vida y Esperanza, la verdad presente en Dios, está preocupado que tú seas un creyente sano, un hombre adorador de verdad, un hombre que guíes y digas a las gentes la verdad, no la mentira. Y eso lo hemos descubierto a través de la historia. Tú te vas a la historia y buscas la historia de Guillermo William Miller y te vas a dar cuenta lo que pasó en el año 1843 a 1844. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 5, dice claramente. Y con esto te quiero decir que te voy a comprobar que tú no te vas al cielo. Jesús dijo claramente. Bienaventurados los mansos, porque a ellos recibirán la tierra por heredad. Tú eres una persona mansa y tienes la bienaventuranza. ¿Y la tierra dónde vives? En la tierra. ¿Y dónde tienes la heredad? En la tierra. ¿O no es así? ¿No aquí tienes tus bienes? ¿Verdad? ¿No aquí tienes tus hijos, que también es una heredad que Dios te regaló? Ahora, en el Apocalipsis capítulo 5, verso 10, dice claramente, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dice claramente. Ahí está el texto bien claramente. Cuando tú te metes con Dios ante la presencia de Dios, dice que Dios te ha hecho parte del reinado. Dice que eres un rey y eres un sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no eres cola, eres cabeza.
La palabra sacerdote se refiere de que tú tienes que trabajar con tus hijos y llevarlo a la santidad. Te ponía un ejemplo la vez pasada en una de las predicaciones y decía yo claramente que el pueblo de Israel está preocupado porque su creación, sus hijos, cuando están en el vientre de la mamá, ellos oran por ese bebé. Cuando llegan a los 3 meses, el niño siente la expresión de Dios y ya comienza a amar a Dios y ama a sus padres porque están trabajando sobre él. Cuando el niño llega a los 10 años, el niño es su maestro y no tiene problema porque el papá lo vaya a dejar con la sociedad y se lo roben y le den ideas equivocadas porque él ya conoce la verdad de Dios. Así que encontramos aquí en el verso 5:5 de Mateo: bienaventurados los mansos, porque en ellos recibirán la tierra por heredad. Y Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este texto es una parte de comprobar que Jesús viene por segunda vez a reinar aquí. Viene de regreso. Así que tú tienes que ser un rey para tu familia. Y eres un rey para Dios. Y eres un sacerdote para las generaciones. ¿Quiénes son las generaciones? Tus hijos. Tus nietos. Tus bisnietos. Tus tataranietos. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4, comprobamos otra vez. Y dice, en la profecía de Juan: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Si tú crees en Dios, amas a Dios. Decía la vez pasada y lo sigo diciendo que pertenecemos al reino de la gracia. Pero cuando venga Jesús, vamos a estar en el reino milenial. ¿Sí? Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está. Tú vas a ser parte del juicio, amigo y amiga. Y me vas a decir: este pastor o este amigo está loco. Pero si tú no crees eso, un día nos vamos a levantar y vas a decir: ah, pues aquel que nos hablaba, ¿te acuerdas? No estaba mal, pero nosotros lo tomamos por locos. Así pasó con cuando vino Jesús. Mucha gente lo tomó por loco, lo ignoraron. Y dice el texto: y vi las almas decapitadas por causa de los mandamientos de Jesús. En la versión actual dice: del testimonio de Jesús. ¿Ok? ¿Quiénes fueron esas almas decapitadas? Te voy a mencionar algunas para que recordemos la historia bíblica. Tenemos a Juan el Bautista. ¿Cómo fue entregado Juan el Bautista? Por una petición de una mujer ante Herodes. ¿Verdad? Tenemos al apóstol Pablo también. Fue un hombre decapitado también. Te voy a poner esos dos ejemplos. Ahora, hubieron otros que fueron apedreados, como fue Esteban, ¿sí? Y también como fue el apóstol Pedro, también sufrió penalidades como lo sufrió Jesús. Así que vi las almas de los decapitados por causa de los mandamientos de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjate nada más, por llevar la palabra de Dios y enseñarla como es. Los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Hablábamos de que el hombre cuando dice mentiras es una bestia, es un animal, y pone algo que deben de adorar como imagen. Recordemos la historia de Nabucodonosor. En su decreto como rey, toda la gente tenía que adorar a esa imagen que medía 7 metros. Y quien no adoraba era crucificado. Era muerto. Ahora, siguiendo el punto principal del tema,
que nadie se va al cielo como otros están diciendo que se van al cielo, yo te quiero comprobar una vez más. Y dice el texto, y que no recibieron en la mano la marca y en sus frentes y sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Te voy a comenzar a repetir el texto para que lo entendamos otra vez. Y dice, y vi y tronos y se sentaron sobre ellos y los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Dios o mandamiento de Dios. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Si una persona no cree en la imaginación, ni reciben la marca en su frente y en sus manos, con sus manos, que es como lo hacen, dice que van a vivir con Cristo 1,000 años. ¿Sí? Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde crees que se fue David, el rey David, un gran hombre que siguió a Dios y que se equivocó muchas veces, pero dice que tenía el corazón de Dios? Y eso dice la palabra. ¿Sí? En Hechos capítulo 2, verso 34, dice, porque David, atención, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Si David pasó esa situación y tuvo el Espíritu Santo le reveló eso, ahora, ¿dónde estaba David? En la tierra. No estaba en el cielo. Dice el texto otra vez, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así que es un texto clave para que tú y yo entendamos y comprendamos que no nos vamos para arriba. ¿Ok? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, es otro texto clave para que nosotros entendamos y comprendamos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, la voz tiene poder, amigo, fíjate nada más, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tres cosas, voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú eres un hijo obediente, va a resucitar cuando venga Jesús. Estamos entendiendo el tema, clarificando el tema que nosotros no vamos al cielo porque si decimos que nos vamos al cielo, pues ¿a qué viene Jesús? Y a algunas personas yo les he retado, les digo, bueno, pues ¿dónde se compran los boletos para irnos al cielo? ¿Verdad? ¿Qué travel? ¿Qué? Pero no. En Mateo capítulo 25, verso 31, nos vuelve a mencionar Jesús y habla con su voz. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús lo esperamos por segunda vez. ¿Y dónde se va a sentar? En su trono de gloria. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, encontramos también y dice claramente para que tú y yo comprendamos el tema de que nadie se va al cielo, que es una gran mentira que nos vamos al cielo. Dice el texto, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso dice el libro de Juan 3:13. Ahora,
la pregunta que vuelvo a hacer. Si tú eres un oyente y un creyente, con estos textos yo quiero que tú verifiques tu plan de salvación y hagas un cambio y veas que en verdad nos han engañado por 172 años, que nosotros al morir nos vamos al cielo, tanto que nos han contado y nos han dicho que dice que cuando la persona muere, anda 9 días penando el espíritu. Y muchos le ponen en su esquina de su casa una mesita y ahí el retrato. Y dice que ahí va, llega el espíritu del hombre que murió y viene a comer o a oler la comida que le gustaba. No sé si tú has oído eso, pero nuestro México es lo que han dicho. ¿Ok? Y después le hacen la cuarentena, los 40 días, el rezo de los 40 días. Y dice que salió a andar recogiendo sus pasos. La palabra dice que el hombre que muere, muerto es. Ya no llora, no tiene frío, no se cansa, ya no ríe, ¿sí? Ya no come, porque muerto es. Pero nos han engañado con esa forma de expresión. Y yo quiero que te pongas abusado porque tú eres un creyente. Tú no le vas a rendir honor a un hombre, tú le tienes que rendir honor a Dios, respeto a Dios. Y creer como Dios cree en su santa palabra. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 16, dice claramente. Dice claramente y dice. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? En ese tiempo, le estaban preguntando a Jesús que si él iba a reparar el reino de Israel de todos sus problemas y lo que habían hecho ellos. Y Jesús les dijo, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con esto te quiero decir que hay hombres que quieren decir que lo que dicen es y que ya lo asegura. Pero Jesús mismo dijo a los congregantes de ese tiempo, los galileos, no os toca saber a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos sobre Judea, en Samaria y en Jerusalén. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? ¿En el cielo que iban a ser testigos? No. ¿Dónde estaba Jerusalén? En la tierra. En Judea y en Samaria. Ahí está en el mapa, si te das cuenta. Ahí está Judea, está Jerusalén y está Samaria. Dice, hasta lo último de la tierra. Jesús estaba diciendo, ¿sabe qué? Que no te dejes engañar. ¿Sí? Y dice, y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió la nube que le ocultó en sus ojos. Aquí ya Jesús estaba ascendiendo a los cielos, iba con el Padre. Ellos pudieron hacer acto de presencia de que Dios lo recibiría a su Hijo. Y aquí dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas
y le preguntaron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Comprobamos que Jesús viene por segunda vez. Este es un análisis para que tú y yo comprendamos que la Escritura no nos miente, que el único que subió al cielo fue Jesús. Ahora, es hermoso saber, amigo, hermano, que te estás enterando de este mensaje y nunca es tarde para aprender. Y la palabra sigue diciendo en el libro de Lucas, capítulo 24, versos 50 y 53, y dice claramente a sus discípulos: decía, vosotros soy testigos de estas cosas. Si Jesús le dijo a sus 12 discípulos que serían testigos, hoy te digo a ti que a través de la Escritura te des cuenta que seas un testigo, ¿sí? Y dijo Jesús a sus discípulos: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. No le dijo vámonos al cielo, ¿sí? Le dijo quédense en Jerusalén para que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibes el poder del Espíritu Santo? A través de la lectura, a través de estudiar la palabra, a través de guiar tu vida personal a Dios, a través de caminar con Dios, pensar como Dios, creer como Dios y vivir como Dios quiere que vivas. Y Jesús dijo, cuando le estaba hablando, dice que Jesús sacó a sus discípulos fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo a todos. Y dice que Jesús, al bendecirlo, aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aquí Jesús se apareció con los discípulos. Y los discípulos fueron testigos también de que se iba al cielo. Otro evento más. Primero estuvo con los galileos y después estuvo con sus 12 discípulos. Y dice la historia que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén, los discípulos, con gran gozo, porque habían visto que el Maestro de Maestros, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, había partido. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios siempre. Con esto que te estoy diciendo es que los discípulos siguieron trabajando en base a la encomienda que le dijo Jesús cuando estaba en la Santa Cena. Le dijo: hermanos, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Y quiero que ustedes lo tomen y sean un ejemplo para las generaciones, para que hagan lo mismo, un memorial. Y quiero que ustedes se amen unos a otros, pero también quiero que amen a los demás. Y al apóstol Pedro le dijo claramente: apacienta mis ovejas. Sí. La palabra apacentar a las ovejas es hablar de la verdad, de su santo amor, llevado con su santa palabra,
y no contar mentiras al pueblo. Un mandamiento de hombre que no merece ser predicado, pero que muchos le han dado la importancia y creen que se van al cielo cuando se mueren. Y comprobamos hoy con la Biblia que nadie se va al cielo, que los únicos que se van al cielo, que se fue al cielo fue Jesús. Así que tenemos que primeramente entender que el reino de la gracia es el cumplimiento de los 10 mandamientos. Y termina cuando viene Jesús en su segunda venida, que entramos en el reino milenial, donde dice que habitaremos en la tierra y seremos parte del juicio. Los que estamos dentro de la gracia pasaremos a reinar con Jesús. Pero aquellos que no estuvieron dentro de la gracia y que vivieron una vida desenfrenada, no siguiendo a Dios, te quiero decir que vas a estar en el libro de la perdición. Y no vas a tener esa garantía, ni ese grande gozo, ni ese grande amor de habitar con Cristo y todavía predicar el Evangelio a nuevas generaciones que no se le habló, porque va a haber mujeres que van a criar, aquellas que murieron embarazadas se van a levantar y esos niños van a resucitar también y darle la santa palabra con verdad. Y aquellos que no conocieron esta verdad que les estoy hablando hoy y fueron engañados y murieron engañadamente, tal vez Dios tenga misericordia de ellos. Pero aquellos que ya entendieron esta palabra, la oyeron y no siguieron caminar con Dios, con los mandamientos, te puedes quedar fuera del libro de la vida. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 62, hace una pregunta. Dice, pues, que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, hace una pregunta. Si tú te imaginas dónde estaba Jesús antes que viniera a la tierra, y cuando, antes de que subiera Jesús, María Magdalena, que todos conocemos la historia, que fue una mujer prostituta y que se arrepintió, y por mucha gente que lo juzgaba mal, Dios tuvo misericordia, porque había tenido muchos maridos. Dice que ninguno de ellos había sido su marido. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y vuestro Padre, más que a mis hermanos, ve y comunica a mis hermanos que voy a mi Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Si tú crees que el Dios que yo predico hoy es tu Dios, alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre, bendito sea en su grande potestad y magnificencia de su gloria. Amigo que me escuchas, que me oyes hoy esta mañana, te quiero decir que te esfuerces en descubrir la verdad, que no oigas a gente que en verdad cree que Dios los ha salvado, porque esa es otra mentira grande que algunas personas han dicho, que tú ya eres salvo en este momento. Quiero que reconozcas que estamos trabajando, estamos caminando en el camino, estamos yendo sobre un barco, que te imagines que estamos sobre un barco y que estamos haciendo un viaje, pero que todavía no hemos llegado a la plenitud de la salvación, sino hasta que venga Jesús. Y reconociendo lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, y te voy a llevar a la lectura para que lo entendamos y lo comprendamos y podamos analizar que
hay una razón de cómo autoanalizarnos y preocuparnos por tu salvación y mi salvación. Y puedas calificarte en otra forma. ¿Cómo estás caminando con Dios? No es quien te diga que tú ya eres salvo, porque la salvación, estamos caminando para una salvación, pero tú no tienes ganado ya tu salvación. Estás trabajando para tu salvación. Y te quiero decir con el texto que dice aquí claramente, ¿cómo puedes entender? ¿Cómo tienes que andar con Dios? Y dice la Santa Palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cuando llegas a Jesús ya no eres libre de vivir una vida que el mundo vive. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿A los 10 mandamientos? Porque la ley de Dios no te juzga. ¿Ok? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Te lo estoy leyendo, pero quiero que tú lo veas en tu Biblia, capítulo 5 de Gálatas. Del verso 16. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales sois hoy amonesto. Como va, yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que esto es la notificación, esto es lo que en verdad hace que el mundo se pierda y deja de ser un creyente con Dios. Pero ahora te quiero decir, los actos calificativos son materias para que tú califiques o tú analices con Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Punto número 1. Si tú practicas este punto, dale gracias a Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando tú practicas esto, tú no vas a estar en las cárceles, no vas a tener problemas con tu vida. ¿Verdad? A eso se refiere. Cuando tú no practicas esto, la ley te va a juzgar y te va a llevar a la cárcel o vas a pagar una condena. Así que los 9 frutos del Espíritu son las materias calificativas para que tú recibas el Espíritu Santo, que dijimos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, Clara, y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. Cuando una persona llega a veces a estar dentro de las cosas de Dios, amigo, a veces habla de la palabra con vanagloria y dice, yo sé más que lo otro. Yo te digo hoy, esta mañana, que yo a mis 40 y tantos años estar dentro del ministerio predicando la palabra, yo no soy más que nadie. Me considero el último de la tierra y a la vez puede ser que un pecador, y estoy tratando de caminar con Dios para entrar dentro de su santa gracia. Porque yo pude haber nacido dentro de la cosa de Dios, pero con un error, en un segundo, en media hora, en una hora o en un día, pierdo todo lo que he ganado a través de ese tiempo. Y quiero decirte que Dios nos encarga que nosotros, como hijo de Dios y semejanza, seamos fieles a su palabra, que seamos buenos entendedores, que caminemos con Él, que pensemos como Él piensa, que analicemos las cosas, porque Dios quiere que tú analices las cosas. Dios quiere que tú seas un hombre diferente a los demás. Y te quiero decir, los discípulos, dice que cumplieron con el trabajo que Jesús les encomendó. Si tú eres un creyente, uno que estás llegando a Jesús, yo te invito a que te acerques y estudies la palabra. Y si tienes la oportunidad de oír este mensaje a través del Ministerio Palabra de Vida y Esperanza, la verdad presente en Dios, yo sé que tú, al estudiar tu Biblia y oír estos textos, vas a poder comprender la razón por la cual hoy te he estado hablando este tema, que nadie se va al cielo, como otros están diciendo que se van al cielo. Te quiero aclarar que hay tres fases importantes de esto, nuestra vida principal en el caminar con Dios. El reino de la gracia es uno. Gracia es obedecer los mandamientos de Dios y caminar con Dios como Él quiere. El reino milenial es la oportunidad que tenemos de convivir como amigos y familia, hijo de Dios, con Cristo, con nuestros hermanos que existieron en el pasado, porque se van a levantar y reinaremos con Cristo ahí 1000 años. Y ahora sí, en el reino eterno, vamos a pasar, que vamos a ser parte del ejército celestial de Cristo, porque dice que seremos superiores a los ángeles. Eso dice la palabra. Y a lo mejor ahí sí vamos ya a estar dentro del ministerio celestial de Jesús, de Cristo y con Papá Dios. Pero hay un proceso de caminar. Así que hoy, amigo oyente, amigo que me escuchas, hermano o hermana o joven que me escuchas, yo quiero que entiendas y comprendamos que creer en Dios no es difícil ni es tampoco fácil, pero tampoco es imposible. Es bueno agradar a Dios. Ama a Dios y verás que tú vas a ser una persona tipo clarividente espiritual, verdadero de las cosas de Dios. Pero no te dejes guiar por lo que digan las gentes. No te dejes guiar por cosas incoherentes, sino guíate por la divina palabra de Dios. Y te quiero decir lo que hicieron los discípulos. Tú, a través de un ministerio o a través de la obra que estás haciendo, te conviertes en un discípulo también. Y dice el texto, Marcos 16, verso 20, dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguía. Acuérdate que los discípulos tuvieron señales de poder cuando hablaron de Dios. Y dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En Efesios capítulo, perdón, en el libro de
Marco 16, 20, verso 21 y 20 y 19, encontramos lo que acabamos de ver. Pero vamos a ir finalizando con lo que es en Efesios capítulo 4, verso 8. Y es de gran anhelo, hermanos, que usted y yo podamos comprender y entender que la palabra es clara. Cuando somos guiados a través del Espíritu Santo, no hay nada oculto. Todo está a la vista. Dice el verso 8. Por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es lo que subió, que es, sí que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el trabajo que tenemos que hacer, amigos, hermanos evangelistas, pastores, amada iglesia, que hay dones, pero hay dones que deben de ser verdad y no fantasía o mentira, que queramos hacer cosas que no deben de hacerse porque Dios nos va a pedir cuenta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tú y yo tenemos que estar unidos en una misma fe, en un mismo amor y también en un mismo conocimiento del Hijo de Dios. A llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por estratagema de hombres, o corrientes o mentiras de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como fue lo que dijo este hombre, Guillermo William. Este fue ha sido una mentira que por 172 años ha hecho creer al pueblo de Dios que nos vamos al cielo. Y muchos vendieron sus propiedades y se quedaron en la nada. Tenemos también otra parte aquí en Texas que se llamó el boicot también de Texas. Es un evento también que se llevó y fue otra gran mentira también. Y está en la historia y lo puedes ver por internet. Y sigue diciendo la palabra. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Y de quien todo el cuerpo, también concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy, yo espero que siga siendo un mensaje de amor para ti, amigo, hermano que me escuchas. Porque mi interés no es hablar de mí. Mi interés no es hablar del hombre que se ha equivocado. Mi interés es hablar del hombre que ha aprendido la verdad y enseña la verdad. Mi interés es hablar de Jesús. Mi interés es hablar del Padre Dios, del Espíritu Santo que nos revela su santa palabra. Y tenemos que a Él dar honra y gloria.
Por eso hay un texto que hay un canto que dice: dad a Dios. Dice: toda honra y toda gloria. ¿Sí? Si tú piensas en esa parte y en lo que dice el libro de Jeremías 15, 16, que lo toco muchas veces porque debe de ser tocado, porque la palabra lo exige, porque tú y yo tenemos que pensar en ese punto principal, que si tú eres un creyente, un lector, paradea con tu sentir espiritual, con tu corazón, tu pensamiento como creyente, y dice claramente así en su palabra. Dice en texto, y dice: tú sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Es lo que yo quiero decirte hoy, que cuando tú doblas tus rodillas, siempre pidas a Dios que esté contigo en tu corazón y que te visite Dios. Porque si tú estás haciendo eso, hermano, y estás pidiendo, orando por tu familia, orando por tus hijos, orando por tus amigos, por tus enemigos, tú vas a ser una persona que tienes la libertad de hablar y vas a ser una persona nueva. Así que yo te digo hoy que dice el canto: amémonos de corazón. Y vamos a cantar este canto para despedirnos. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor. De mi Señor, no hay nada en el mundo que pueda igualarse ante el amor de mi Salvador. Solo nos ama, nos protege y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos: toda el alma, pues nos ha dado de sus dulce calma, oh Dios de amor, oh Dios de amor.
tan solo eres tú. El Dios de amor. No hay otro Dios como tú. Fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú. Con esto despedimos el programa de Palabra de Vida y Esperanza, la verdad presente en Dios. Que Dios me los guarde y me los bendiga desde hoy y todos los días. Que Dios nos regale la vida. Y te invito que sirvamos a Dios y le adoremos con gozo y con amor.